Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy The King of LCV y esto es Code Vein y estamos aquí en el recuerdo de nuestro personaje, justo en el primer muérdago que encontramos, y hay que seguir investigando zona, abriendo zona y averiguando qué pasó con nosotros. Así que venga, vamos a ir al lío. A ver si puede ser que hagamos unos cuantos parries, si nos deja el amiguete, para ir consiguiendo un poquito más de Icor, porque vamos con Atlas todavía, que de momento es el que más mete, y voy con un velo tipo rollo mágico. Bueno, mágico no, pero que tiene este tipo de ataque, de parry. Y la verdad es que también está bastante bien, sobre todo porque la protección que tiene nos da un poquito más de protección y tal. Así que, pues nada, esta zona la hemos desbloqueado ya. ¿Os acordáis? Tenemos aquí a la gente esta. Y voy a intentar hacerles un poco de parries, unas perrerías varias. Vale, toda esta zona, si os acordáis, ya la desbloqueamos en el capítulo anterior. A todo esto ya lo hemos matado. Así que creo que camino a seguir es por... Bueno, había un camino por ahí abajo también. Bueno, voy a bajar para hacer esa parte, que yo creo que no la he hecho. Vale, por aquí, si no me acuerdo mal, había uno. Vale. Al carajete. No sé si debería acabar con esto, porque si no, no sé si se me van a juntar todo y puede ser un problema. Así que voy a intentar acabar con algunos. Con unos poquillos de por aquí. Así voy a ir ganando un poquito de Icor también. Vale, a ver. Ese que se vaya para allá. Que no me vean los otros. Vale. Va, ya vi. Oh, se me va a liar. Se me lía. Vale, chaval. Vale, se me está liando porque no consigo... Ahora, leche. Perfecto. Justo lo que no quería, que se me liara un poco, se me han juntado unos pocos. Vale, pero ya está. Solucionado. Aquí ha soltado algo. Vale, falta cargarse algunos más. Voy a ver si me cargo alguno de estos por aquí. ¿Qué pasa? ¿Me ha visto alguno? ¡Hijo mío! ¡Dispara! Vale, ven, ven, tontete. Ven, no seas tímido. Vale, viene, viene otro. Claro, claro. Toma, parritaco. Vamos pillando parry, por lo menos para ir un poquito llenándonos las cosas. Vale, el otro ya como que nos ha olvidado. Vale, venga, vamos a continuar. Importante el tema de pillar estas cosillas. Vale, ahí hay uno. Un poco... En fin, de aquella manera. Vale. Hay que pillarle el rollete al tema de los parries, ¿ves? Que si no, poco hacemos. Pero bueno, estos muertos. Vale, voy a ver si me cargo ahora estos de aquí. Aquí podemos romper algo, que seguramente, si no lo habéis cogido, pues habrá algo para coger. Importante. Y a ver, nos queda ese por ahí. Ven. Ven, ven. Ven, don, ven, no seas tímido. Vale, ven, viene, 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 viene. Viene, viene, viene. Eso es, dame tu fuerza, Pegaso. Zasca. Ahí estamos, en todos los lomos. Vale. Vale, ahí queda uno ahí. Se está acojonando el solo. Pues toma, chaval, te va a reír por algo.
Perfecto. Vale. Vale, rompemos esto, no hay nada. Aquí, si venía aquí, creo que estaba la llave de los barracones y tal, pero ya lo hemos cogido. Vale, esta zona tampoco la he explorado. Es que hay una. Esa es súper dura. Y aquí hay unos pocos, no sé. Voy a ir por. Es que veis, esto está súper. Bueno, a lo mejor te puedo hacer aquí algún par de aquí también estupendamente. Esta zona está llena de recovequillos. A ver, chaval. Chaval. Uf, hostia, este me ha avisado. Ostras, ostras, tú. Cuidadito. Uf. Nos ha venido, si le ha estado oyendo, pero nos ha venido así por sorpresa. Y nos ha fastidiado bien. Vale. Lo bueno es que tenemos ahí. Vale, aquí hay alguna cosilla. Nada. Lo bueno es que tenemos 20, nada más. Ni más ni menos que 20, o sea, muy bien. Vale, algo por aquí por destruir, nada. Vale, esta zona es por la que hemos venido. Y por aquí podemos subir. Vale, esta zona está desbloqueada. Nos quedaría aquí una escalera que va hacia abajo. Y hay una perraca por ahí que se la oye. Y luego esa zona de allí. Vale. Hay una tiparraca ahí que nos está esperando. Vale. Voy a tomar uno de estos, que nunca viene mal. Vale, a ver si podemos pillar a esa por sorpresa. Por aquí no caemos al vacío, ¿no? De ninguna manera. No, vale, perfecto. Vamos a ponernos esto, ya que tenemos. Esto. Y esto, por ejemplo. Vale, ahí está. Esta es muy dura y muy dañina. Así que a ver si podemos hacer algo. ¡Joder! Fijaos qué dura es, la tía. Muy, pero que muy dura. Nos ha quitado un montón de vida. Y eso que tenemos por ahí la. Un poquito de. El escudo este de sangre y nos ha dejado finos, no, lo siguiente. Vale, exploramos. Ahí veo algo que brilla, pero creo que seguramente está por ahí arriba. Así que tendré que ir por esa zona. Pero bueno, vamos explorando. Ah, vale, por aquí estaba. Está la invasión. Vale, que es eso rojo de ahí. Así que cuidadito. Yo ya la he desbloqueado porque si no es un coñazo. También la podéis evitar. Si bajáis por aquí, por esta zona y os tiráis, la evitáis también. O sea que un consejo. Podéis evitarla. Vale, por ahí hemos venido. Por aquí zona nueva, entre comillas. Sí, porque por aquí no hemos pisado. Y aquí recogemos algo. Y oigo un bicho. Oigo bichos varios. Vale. Vamos un poco fastidiate de vida, eso sí que es verdad. Tomamos otro de estos. Vale, por aquí tiene pinta de haber emboscadas de las buenas en estos camiones. Así que voy a continuar de momento por aquí para explorar. Ah, vale, todo esto ya está visto entonces. Vale, a ver, ahí hay uno, hay un tipo ahí. Le veo. Está ahí. Alurgue. Voy a ver si le puedo hacer así un ataque de estos por sorpresa para que me den más icor. Oh, es que pronto se da cuenta el tío. Qué falso el tío, hombre, me ha escuchado. Toma. Buah, la verdad es que estas ejecuciones con este velo son la hostia. Oh, mira, hay un tipo. Mira el desgraciado, no le puedo. Me está esperando ahí, en la esquina. Vale. Pues nada, esta zona ya desbloqueada. Único sitio al que ir, que no hemos ido de momento,
Es por aquí. Que aquí debe haber unos cuantos porque se los oye. Se los oye. No guardan nada bueno, seguramente. Vale, vamos a ponernos esto. Vale, por aquí, cuidadito, porque tiene que haber unos cuantos que nos hagan la emboscada. Así que habrá que ir con cuidado y que vayan saliendo poco a poco. Porque si se nos juntan, nos las pueden liar rápido. Vale, aquí no hay nadie en esta esquina. Voy a esperar a que se pire esa, que esa es súper dañina, sobre todo. Ya habéis visto la que nos ha liado. Hay que esperar que haga la ronda y que se pire. O que venga sola, pero claro, de momento. Si podemos ir atrayendo a la peña, mejor. Poco a poco, ¿sabéis? Que venga uno, que venga otro. Tranqui, tranqui. Vale, tú vete para allá. Seguro que por aquí, por los camiones, se los oye. Hay gente. Pero por lo menos que venga uno solo. Vale, ven. Vale, chaval. Ven tú. Uy, no me ha hecho, no le ha salido el parry. Vale. Uno menos. Esto tiene que ser así. De a poco a poco. Uy, que será olla que viene. Pero sobre todo tiene que venir ella sola porque si no nos funde. Igual nos han dado aquí un golpe, los desgraciados. Vale, menos mal que vamos un poco cubiertos por la vida esta. Vale, a ver si atraigo a otro, que seguro que hay otro más por aquí. Antes de que. Por aquí no hay nadie. Por aquí nada. Aquí tiene que haber otro. Vámonos. Ven, ven, ven. Vale, el loco. Vale, creo que queda la perraca. Así que de momento bien. Nos ponemos esto. La verdad es que ya veis que son súper dañinos esta gente, ¿eh? Vale. A ver. No sé si habrá alguno más. Seguro que hay alguno más escondido. Vale, cojo esto mientras. A la barda del atardecer. Bien, bien, bien. Lo mismo hay alguno más, ¿eh? No parece, de momento. Así tengo espacio para intentar luchar contra ella. Venga, ven. Ven, ven, ven. Estas son súper, súper duras. Y dañinas, ¿eh? Mucho cuidado con ellas. Mucho cuidadito. Que parece tontería, pero son duras. Uf. Vale, menos mal que el primer golpe lo hemos parado. Se rompe porque si, gracias a nuestro escudo este que hemos puesto, el escudo este de sangre, importante tenerlo puesto, ¿eh? Pillamos, concentrado de Icor. Perfecto. Lo pongo. Va a tener así las habilidades en condiciones. Esto también es muy bueno, que pega unos zambombazos impresionantes. Hace que el daño. Aquí hay alguien por ahí respirando muy fuerte. ¿Un perro? Toma. Vale. Perro al carajo. Vale, ahí de momento hay uno. O sea, por aquí puedo bajar. Y hay algo por ahí. Quizás sea un camino que debamos ir luego, ¿eh? Bueno, saberlo. Oigo pasos. Oigo peña. Uy, 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 por ahí hay una de estas que se ríen, que son chungas. Vale, por ahí no veo a nadie. Hay alguien por ahí haciendo la ronda. Hay una escalera que sube, vale, bueno saberlo. Y por aquí se puede recoger algo. Oh, alguien viene. Toma. Hasta luego, chaval. Icor. Vale, ahí sí que si nos caemos morimos, así que cuidadito. Vale, podemos ir por aquí. Que se huele a emboscada ahí dentro, seguro. Pero antes de seguir voy a meterme por aquí, a ver por este lado, a ver quién hay. Vale, aquí también hay precipicio. Vale, y unas escaleras por ahí. Unas escaleras por aquí. ¡Guau! Que fijaos la que hay aquí montada. Y quién está haciendo por aquí la ronda, que no le veo.
Vale, hay unos guardias haciendo la ronda. Vale, voy a probar a ir subiendo por la escalera. No me gusta tirarme por los sitios porque luego no puedo regresar. Entonces prefiero ir mirando primero por las zonas por las que puedo ir. Vale, hay una escalera ahí que parece que está como... Ah, vale, está cerrada. Vale, por ahí no puedo ir. Hay un tío que seguramente tenga más colegas. Vale, hay más cosas. Vale, aquí se huele emboscada, no sé por qué. Míralo, hay uno ahí y otro ahí. Muy listos, muy listos. Vale. Vamos a intentar que no nos la líen mucho. Vamos a equipar esto y esto. Porque cuanto vayamos para allá, no, se van a echar todos encima. Venga, loco. ¡Oh, desgraciado! Vale. Emboscada superada. Bien, 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 bien. Buena parte. Perfecto. Subamos a ver qué hay por aquí. Vale, aquí hay escaleras y de todo. Es que hay que ver, ¿eh? Todo, está todo a tope. Y hay alguien por ahí que se está riendo mucho. Vale, esta escalera no está bloqueada ni nada. Vale, pues nada, pillamos a esto. Activador. Vale, tenemos aquí esta zona que se puede bajar a una planta más abajo. Buah. Y nos habíamos dejado otra parte por allí. Y hay una cosa por ahí para recoger y unas persianas. Bueno. Vale, vamos viéndolo todo con tranquilidad. Nos queda entonces esa parte de allí. Baja por esta escalera y por aquí también se puede ir. Aquí hay algo. No, no nos podemos tirar por ningún lado. Me pongo esto para por lo menos el primer ostión me lo paro. Vale, aquí tiene que haber más enemiguetes. Vale, un tío ahí. Escondido, mírale. Y estas son de las chungas, yo creo. Tiene toda la pinta. Está esperando ahí, yo creo. Vale, rompo aquí esto. Seguramente haya más. No sé por qué. A ver si puedo enfocarle. Oh, mierda, me he caído. Uf, por los pelacos. Digo, la cago, la cago. No, no, no suba. Cogemos esto. Uf, menos mal que tenía puesta esta barrera y por lo menos el ostión primero me lo he comido, pero por lo menos no me ha liado mucho. No me la ha liado. A ver. Alguien por aquí. Luego también hay muchos que nos suben, se tiran. Mira, veis, aquí eso por ahí se puede bajar o subir desde algún sitio. Cuidadito. Por aquí no nos hemos metido. Esas cajas luego ya las romperemos. Si no viene alguien, las rompe. También. Esta zona es muy de emboscada, ¿eh? Como veis. Míralo. Uf, cuidado, loco. Bueno, si es que esto es así, ahora estamos así en rollo exploring, pues a ver. Vale. Visto, visto, visto. Ahí veo algo que no se puede recoger desde aquí. Se accederá desde algún otro lugar. Vale, había unas cajas por ahí para romper. Por aquí no nos hemos asomado, así que vamos a asomarnos con cuidadito. Con mucho. Oh, vale, hay otra perraca de estas. Vale. ¿Tienes a alguien más por ahí esperando? No. Vale, voy a probar a ver si puedo hacerle un invento. Aunque mucho cuidado con ella. Está ahí como agachada, como diciendo, ¿qué pasa? Vale, ahí por ahí. Venga, vamos a ver si podemos hacer algo. Cuidado.
Vale, con este zambombazo la tiramos al suelo. Llave de persiana vieja. Vale, hemos pillado una llave. Estas son súper dañinas, súper duras y súper perracas. De lo peor. Uy, un perruco ahí esperando. Perrico. Tontete. Y el otro no sé si está durmiendo. A ver si viene. Ven. Ven, perrito. Ven, 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 ven. Cuidado que esto nos envenenan. Vale. Nos han envenenado un poquillo. Y ahí creo que. No sé si es un perro. Sí, es un perro. Ven, ven. Ven, ven, ven. Toma, chaval. Llévatela. Vale, escalera. Escalera. Y hay otra cerca que quizá podamos desbloquear. Sí, vale, una que ya podemos desbloquear. Perfecto. Supresor de ruido. Bajamos, que seguramente sea un atajete. Vale, me queda explorar otra zona, que no se me olvide. Bueno, son tantas. Son tantas las zonas por explorar. Me estoy quedando sin. Uy, más gente aquí cascando. Mira, ahí está. Ah, vale, ahí está el tío ese. Si os acordáis, por ahí que me podía tirar, que he dicho, ya me tiraré y tal. Que seguramente nos lleve a algún lugar. Vale, aquí no hemos entrado. No, no hemos entrado. O sí. Sí, creo que sí. Vale. Sí, que aquí hemos matado a la peña esta. Que nos querían buscar. Y por aquí también hemos venido. Vale, y ahí está la persiana esa, seguro, que tenemos que abrir. Vale, vamos uniendo aquí cosas. Lo que pasa es que si por aquí bajo. Eso está como una planta más alta, ¿veis? Si bajo por aquí no hago nada, supuestamente. Me tengo que tirar por allí, por el otro lado de este edificio. Que si no recuerdo mal, a ver si por aquí puedo ir. O por aquí. No, por aquí yo creo que no. Por aquí bajaba a otra zona que no he bajado todavía, ¿veis? Es que esto está lleno. Y por aquí no me puedo tirar. Para el rollo de la persiana. Que tiene que ser. Quizá por aquí me pueda tirar. O bajar tranquilamente. Sí, por aquí puedo bajar. Que ya hemos hecho esto. Tranquilité. Por ahí podemos romper eso, que todavía no lo he roto, para avanzar. Vale, la persiana está ahí. Que me podía tirar. Así alegremente. Pero esa parte de ahí no la tocaría. ¿Veis? Es que luego todo esto es la leche. Vale, voy a ir a desbloquear esa parte que está llena de como de cajas. Un momento. Aquí, que seguro que aquí sale peña, pero vamos, a casco porro, seguro. Joder, tenemos 57.000 ya, así de golpe. Rompe. Rompe un poco. Vale, no tenía nada. Abrimos aquí una zonilla. Vale, por ahí se puede venir de alguna parte de abajo. Vale, si me tiro yo creo que patearía toda esta zona. Seguramente. Pues en vez de tirarme por aquí, me voy a tirar hacia el rollo persiana que busco. Y luego hay otra zona por ahí que todavía no lo he hecho. Es que es tela de lo que hay. Tela lo que hay. A ver, ¿dónde estaba aquí? Aquí. Por aquí me puedo tirar para el tema de la persiana. Y coger esto. Muy bien. Yo creo que aquí hay gente. Aquí hay gente, no sé por qué. Tiene toda la pinta. Vale, ponemos esto. Los zambombazos. Y abrimos. Llave de almacén. Ah, que necesito una llave de almacén. Bueno, vale. Pensaba que era la persiana. Bueno, vale, pues nada. De momento por aquí nada. Para esta la escalera esa que hemos visto antes. Que bajaba. A ver si encuentro otra escalera que pueda subir por alguna que otra zona.
Vale, aquí cojo esto y aquí no hay más narices que tirarme. Perfecto. O sea que ahí si no pillo la llave del almacén esa, no puedo continuar por aquí. Vale, allí hay un muérdago podrido que es tipo mapa. Vale. Allí hay zona nueva. Gente que se ríe. Emboscada segura. Vale, voy a mirar por aquí primero. A ver si consigo pillar eso de ahí. Vale, una plantita. Estas son las que suelen tirarnos guarrerías. Vale, nos suelen tirar guarrerías. A ver, bueno, es que de los icores estos me quedo sin nada enseguida. Vale, y ahí está el rollo emboscada. Bueno, voy a ir para allá primero directamente y a por la planta esa. Oh, se me ha salido uno. Me la ha liado. Vamos, loco. Está echando ahí sus vísceras por ahí. Cuidado, que eso como que envenena, ¿no? Toma, chaval. Bueno, más o menos lo hemos hecho medianamente. Es que aquí, sobre todo, si venís a por el bicharraco este, nos sale este de al lado. Y no ha salido, claro. Ese, por las típicas emboscadas que os digo. Tienen muchas. Este también va a ser una emboscada. Tiene toda la pinta. Menos mal que tenemos estos vivificadores que a veces no los dan nuestros. Bueno, no los dan, lo podemos canjear por nuestros colegas. Nuestros colegas nos los dan. Me da un poco de coraje porque todavía no tengo nada de ningún mapa, ningún muérdago desbloqueado. Me da un poco de corajillo. Mira, mira la gente que hay aquí. A ver si puedo llamar a este. Ven. Ven tú solo. Ven aquí. Ven aquí, que hay sitio, hombre. Tontete. Ay, dame más. Icor, a saco. Vale. Fragmento. O sea que necesitamos llave de persiana también. Bueno. Bueno, llave de persiana la he pillado. Falta la llave del almacén. Vale, aquí hay otro. Y si no hay más cerca, le anda. Toma, chaval. Por si acaso. Vale, pillamos esto. Más fragmento. Y esto también. Para la saca. Vale, ¿qué más tenemos? Por aquí no puedo avanzar por aquí por ningún lado. Vale, de acuerdo. Ah, vale, puedo entrar pero por la otra zona. Vale. O sea que esto estaría desbloqueado. A no ser que se pueda tirar uno por aquí. Sí, por aquí se puede tirar uno. Vale, pero antes de tirarme. Vale, desbloquearemos una zona por ahí. Voy a hurgar por aquí, por esta zona. Ah, tampoco puedo que esté esto así. La madre que los echó. Vale, entonces eso corresponde a otra zona. Venga, voy a ver si hurgo por aquí un poco. Aquí veo otra zona de emboscada, segura. Si no recuerdo mal. Buah, impresionante todo lo que hay por aquí. Vale, pues no me puedo subir. Hombre, un verdago. ¿Vendrá alguien? No, pues venga, lo tocamos. Perfecto. Perfecto, perfecto. Vale, pues me interesaría. Voy a ver si puedo abrir esto primero. Aunque creo que viene peña si abro. Puede ser. Aunque si muero, pillo aquí las almas. O sea que tampoco me preocupa morirme aquí. Vale, llave de persiana vieja. Abrimos a ver qué tal día hace. Hace bueno, hace bueno. Vale. Gente. Si hay gente ahí esperando. Unos cuantos. Toma, chaval. Toma, chaval. Hay unos cuantos aquí, para emboscar. Ven. Vale, esos cuantos ya han caído. Bueno, es que tengo ya esto desbloqueado, el mapa. Y ahí hay un perraco.
Ostras, es que hay muchos. Ven, tontete. No llames al otro, pero ven tú. Oh, más. Como vengan los dos, me la lían, seguro. Uf, buenas pintas tiene ese. Que venga uno, no vengan los dos. ¿Dónde está el otro? Estaba por ahí. Vamos, arma de cántaro. Por eso viene bien a veces tener algo equipado. Ven, ven ahora. Eso, ven aquí. ¡Uf! ¡Ostras! Uf, vale, quería haberle hecho un ataque, pero bueno, ha sido bastante que me le he cargado. Vale, 67.000. Para subir de nivel. Ya tenemos un buen nivel también. He estado haciendo ahí. Vale, voy a tomar algo de Icor. Vale, para ponerme esto. Y ponerme esto. Falso. Eso es, dame un poquito de Icor, hijo mío. A cascarla por ahí. Acero de la reina. Vale. Muerdaguete. Perfecto. Aquí nos caemos. Vale, hay otra zona por ahí para que subir. Vale. Y esto es zona nueva de momento. Vale, ahí tiene pinta de emboscada segura. Esa cosa ahí está solita ahí, pero. Seguro, seguro, ¿eh? Mira, hay algo, alguien se levanta. Ven. ¡Hala, chaval! Otro menos. Y hay más, ¿eh? Hay más gente por ahí. Hay otro bicharraco. Vale, a ver si puedo pillar esto tranquilamente. Tónico. De barrera antisangre. Vale. Me estoy aventurando mucho y no tengo. No es que tenga ni mucha ni poca vida. Pero sí que es verdad que luego esto es zona de. Ven. Me voy a arriesgar en investigar esto. La verdad es que el tema de los sueños o recuerdos de nuestro personaje es bastante amplio, es bastante grande, como veis. Mucho mapa y lo que queda. Y lo que queda. Otro muérdago. Oh, me parece muy bien. Desbloqueamos muérdago a tutiplén. Vale, pues pillamos muerdaguete, que nunca viene mal. Desbloqueamos dos muérdagos. Vale, hay gente un poco chunga, pero ando un poco mal de todo, de vida, de tal. Vamos, que ando un poco más bien tirando a fatal. Vale, ahí tenemos una cosilla por recoger. Y esta zona, si no recuerdo mal, es donde aparece el boss. Así que de momento no voy a avanzar porque quiero recoger alguna cosilla por ahí. O investigar un poquito más. Lo bueno es que ya tenemos ahí dos muérdagos desbloqueados. ¿Y cuánto tenemos de mapa? Un 57. Cosa que no está nada mal. Vale, volvemos por aquí. Por aquí no se puede continuar. Vale, tenemos el de la persiana por ahí. Y tenemos 72. Y hay un mapa ahí también para poder desbloquearlo. Entonces me interesaría subir un poquito de nivel y explorar otra zona, aunque toque luego el muérdago para rellenarme las vidas. Podría hacer. Pero antes voy a hacer una cosilla. Voy a cambiar esta por un. A ver qué habilidad tengo por aquí.
para stunearlos un poco. Este me cuesta dos, este me cuesta uno. Creo que con este yo le tiro a los tiros, ¿no? Puede ser. Voy a probar. Vale. Chaval. Sí. ¿Y tú? Perfecto. Así nos dan un poquito más de Icor. Y voy a ver si puedo subir un poco de nivel. Esta zona ya estaría desbloqueada. Y intentaría desbloquear otra zona. Venga, tocamos muérdago. Y nos la jugamos. Hombre, no nos la jugamos porque vamos. Voy a probar a subir de nivel. Si puedo. Vale, faltan 4.000 y pico. O menos de 4.000. Vale, no pasa nada. Pero está bien así. Así por lo menos vamos poco a poco. Pues desbloqueando y con cuidado. Vale, creo que si me tomo algo de estos coleguis. Estos son. ¿Cuánto eran? Vale, ya tengo de sobra. Y subimos de nivel. Como ya os he dicho en alguna ocasión, si hacéis cooperativo y vais como invitado, vais a conseguir mucho, mucho Icor. Y lo bueno es que no vais a. Si morís, volvéis a aparecer y no perdéis nada, ¿sabéis? Eso está muy bien. Vale, a ver ahora. Zona desbloqueada por aquí. Estoy por ahí. Tengo que desbloquear todo eso. Y hay muchas zonas por las que nos podemos tirar y no me he tirado. Entonces hay que ir probando zonas. A ver si me acuerdo ahora, porque ahora además van a aparecer todos los coleguis. Vale, ahí hay una perraca por ahí. Ven. Pero tiene mucho. Uf, cuidado. Vale, pega mucho, pega muy fuerte. Vale, ahora los perros. Venid, perricos. Ven. Vale, con los perritos yo creo que viene bien la cosa de esquivar. Porque si no, liada segura. Ahí. Vale, a ver si ahora me acuerdo por dónde ir. Aunque más bien ahora sería explorar. Vale, por ahí me falta ir por esa parte. Vale, voy a enredar por aquí, por la zona esta. Ostras, que os he tomado mi propia espada. Vale, tómate un poco de vida. Vale, por aquí no me puedo tirar. Vale, ahí falta. Me falta ir por esa zona, ¿veis? Por ahí no hemos ido, creo. Que hay. No, porque hay una cosa que no he cogido. Y eso seguramente lleve a alguna zona. Vale, la emboscada de típica. Otra vez. Bueno, puedo subir por aquí, por esta escalera. Que esto estaba antes sin poder bajarse. ¿Os acordáis? Ah, vale, aquí perrucos a tope. Vale. Vale, la emboscada se la he hecho yo. Está claro. Vale, emboscada hecha. Estos contentos. Luego había también una zona por ahí que nos podíamos tirar. Ahora hay que buscar zonas. Ostras. El amigo. El amigo de los niños. Vale. Verdad, vamos a ponernos esto. A ver si le puedo hacer una pillada, no creo. Vale. Me vale también. Uf, ostras. Uf, qué susto. Ah, me suena la musiquita y digo, estoy esperando a que venga algún desgraciado por ahí, para liármela. Vale, a ver que vea. Vale, tengo que meterme ahí igualmente para la emboscada, porque tengo que bajar por esa escalera que no he bajado. Desbloquearemos alguna zona. Ándala. Ah, vale, sí puedo. Ahora puedo porque tengo aquí las escaleritas. Vale, tengo que ir ahí. Supuestamente. Que luego a veces nos metemos y tampoco sirve. Pero bueno. La idea es que sí. Es que por aquí pueda avanzar.
Entonces, vamos a ver. Nos vamos a equipar esto, por ejemplo. Y a esperar a ver qué pasa. Vale. Uf. Cuidado, loco. Vale, menos mal que ya pegamos buenos zambombazos. Menos mal, porque si no, para el camuflaje. A ver. Por ahí venimos. Vale, tengo que subir por aquí. Para poder bajar por esas escaleras que nos lleva como a una zona subterránea. Que parece. Porque, madre mía, la verdad es que esto. A ver, déjame ver. Sí, bien, bien, bien. Zona nueva. Vale, unas cuevas. Unas cuevucas. Un cholo. Vale, tengo que intentar pillar más cositas, más parries, hacerle un poquito las emboscadas, porque la verdad. Uy, cuidado, cuidado. Uy, un colega. Esperando. Ven, 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 ven. El chaval. Vale, ese está ahí para justo para tirarnos. Justito está ahí para cuando vayamos a coger eso, para que nos tire. O sea que ojito, ojito. Acero de la reina. Vale, y solamente es eso. Me cago en la leche. No hace bajar para pillar el acero. Bueno, pues nada. Pillamos acero. Y no hay nada más. No hay más escaleras, o sea que hay que volver por donde hemos venido. Simplemente para pillar acero. Pero hay más zonas para tirarse. Muchas más zonas. La cosa es encontrar cuál de ellas, ir explorando. Vale, por aquí hemos venido para subir por aquí. Puedo continuar por aquí, que quizá por aquí también se desbloquee alguna cosa también. Vale, por allí todavía no he conseguido llegar a esa zona, averiguarlo. Vale, aquí está otra de estas que se tira. Bueno, que nos hace la emboscada. Más bien. A ver si me sale ahora, porque antes no me salió. Ahora sí que la he fijado. Y zasca. Toma, chaval. Vale, ¿viene alguien más? No, no viene nadie. Vale, una escalera que se sube. Perfecto. Tendré que subir. Vale, ahí me puedo tirar. Y creo que esa zona no la he explorado. Vale. Importante, ¿eh? Y esa persiana es la que ya he abierto. Vale, voy a subir un momento aquí. O espérate. Vale, que por ahí vengo. Vale. ¿Ves? Lo que viene siendo el despiste, ahí está. Vale, curamos. Y aquí por. Y, sí, además que ahí cogemos algo. Y desbloqueamos más zona. Cartucho. Cartucho, cartucho. Vale, se oyen bichos. Puede que suba alguno. Cuidado, porque siempre te hacen la emboscada rápido. Vale, por aquí nada. Vale, hay que bajar por aquí. ¿Qué zona de mapa estamos? Allí, a tomar por saco. Vale, en el norte. Vale, pues venga. Lo bueno es que hemos desbloqueado ya dos muerdaguetes. Dos muérdagos para viajar. Vale, aquí hay alguien esperando. Ven. A ver si te puedo hacer un parry.
quieto, tontete. Vale, parry. Quieto, hombre, no, no grites, no grites, que no es para tanto. Vale, continuamos con cuidadito. Aquí tiene que haber más enemigos esperando detrás de cualquier pared. Oh, un muerdaguete. Podridete, vale. Ahora voy para allá. O puedo ir ya, venga, voy para allá ya. Yo es que me vuelo cualquier emboscada en cualquier esquina. Vale, parece que no. Desbloqueamos la mini zona esta, fijaos, una pequeña zona aquí que hemos desbloqueado. Vale, y me queda ir por esta zona. Que aquí seguro que hay alguien esperando a darnos la bienvenida. Bueno, por lo menos hay una escalera. Bien, escalera, me parece bien. Pues subimos. Rápido, rápido. ¿A dónde llegaremos? Esta zona, creo que está... Esta zona no hemos llegado. O sea que esto es nuevo. Vale, aquí una cosa para recoger. Bien, bien. Recojámosla pues. Sangre pura. Muy bien. ¿Y dónde estamos? Estamos en una zona que ya hemos estado. Pero arriba. Y solamente ha sido para recoger la sangre pura esa, ¿no? No hay nada más. Vale. Y allí hay otra cosa que no hemos recogido. Que no sé muy bien por dónde está, pero estar está. Vale, bueno, había un muérdago por ahí que no habíamos pillado, es cierto. Pero ahora averiguo por dónde está. Le he visto yo de lejos. Uf, madre mía, todo lo que nos queda por ver, ¿eh? Vale, con tranquilidad, porque me suena a mí que había más zonas para tirarse. Pero claro, ahora no recuerdo dónde, pero sí que había, ¿eh? Vale, de ahí vengo. Vale, nada, voy a continuar por aquí. Poder por aquí. Y por aquí ya nos hemos liado a leches con esos que nos hacen la emboscada, si os acordáis. Y ahí hay algo para recoger. Vale. Vale, por aquí venimos, que era la duda que teníamos. ¡Hostia! ¡Hostia, desgraciado! ¡Uf! Estaban esperando ahí escondidos. ¿Hay alguno más o ya habéis terminado todos? Vale, me queda, claro, me queda avanzar por otra zona para poder recoger eso. Vale. Viéndolo poco a poco. Vale, eso es lo de la persiana que sigue, que no la he conseguido. Y ahí está eso. Y por aquí sí que hemos ido. Vale. Hay una escalera que va a una zona. Vale, que igual te puedes tirar por ahí y subir. Vale, mira, es que esto es laberíntico, no, lo siguiente. Vale, voy a ver por aquí. Yo sé que por una de estas zonas también nos podíamos tirar. Vale, por ahí he venido, que estaban los perros. Aquí vamos a dar muchas vueltas. Bueno, voy a probar a tirarme por aquí. Sigo sin encontrar la llave del almacén. Ya la encontraremos en algún momento. Seguramente hay algún sitio que no, por lo que no he ido. ¿Veis ahí? Para recoger eso. Que de alguna manera se podrá recoger. Vale, zona sin explorar. Ah, vale, eso, ya sé, aquí está esto que te tira cosas, vale. Lo mismo tengo que ir por ahí para seguir desbloqueando algo. Ahora lo miraré con más detenimiento. Es que si os dais cuenta, esto es súper, súper laberíntico. Y
Y ojito. Ah, vale, aquí está el muérdago, ahí está toda la peña. Por aquí estaban todos estos. Y por aquí creo que... Bueno, sí, hay pisadas. O sea, que es posible que sí que haya estado. A ver. Sí. Bueno, pero hay luego una escalera que no he avanzado. Venga, voy a probar. Voy a ver. Hay una zona por la que no he seguido avanzando. ¡Ostras! Chaval. Vale, emboscada. Uf, loco. A ver si le puedo... Vale. Por lo menos... Le he pillado. Vale, muerto. Vale, hay una escalera por ahí. Que no he avanzado. Aquí seguro que hay alguien más. A ver, que no me desoriente. Que aquí es muy fácil. Vale, veo que hay una zona que no he pasado. Que no es por aquí, pero yo voy por aquí. Aquí hay uno dormido. Que me la va a querer liar. Hola. Hasta luego. Se oyen risitas de un bicharraco de esos que son muy dañinos. Pero bueno. A ver, a ver. Ir voy, pero no sé si es por aquí. Vale. Por aquí vuelvo al principio. Joder, chaval. Sí que esto es laberíntico, pero viene, ¿eh? Vale. A ver. Vale, no es por aquí. Lo mismo sí que he pasado y como se borran las huellas, o a lo mejor no, no lo sé. Vale, nada, nada, vamos a explorar más. Vale, por ahí sí que he ido. Por ahí... Hay una puerta por aquí que no puedo abrir todavía. Tengo que explorar mucho, la verdad. Bueno, aquí está nuestro muerdaguete. Aquí está esto que... ¿Veis? Ahí hay una escalera, tal. Todo esto se tiene que llegar de alguna manera. Hay una bestia parda por ahí esperando. Ahí está la planta esa. Eso me da un poco de coraje, la plantita esa de las narices, que nos tira cosas. Toma. Hostia, pensaba que no llegaba el desgraciado bicho. Bueno, pero esquiva para donde tiene que esquivar. Vale, así este ya... Si viene, pues que venga. Que venga, que venga. Es eso es lo que quería hacer, si lo sé yo. Que quería pegarme el empujoncito. Vale, a ver si encuentro... Donde hay que... ¡Ah! Aquí está. Esto es lo que yo buscaba. Por aquí nos podemos tirar. ¡Ostras! Un colega. ¡Eh! ¡Loco! ¡Uf! ¡Uf! ¿Cómo estaba ya escondido para tirarme el jodido? Vale. Zona nueva. Vale, venga. Esto yo creo que nos va a llevar al muérdago podrido ese que hay ahí. Vale, un tío aquí. Muy tranquilo. Ven. Toma. Vale, me ha soltado algo. Pillamos. Acero de la reina. Escalera.
Y a ver si aquí se desbloquea. Yo creo que sí, porque veo un cofre ahí muy cerca. Va a ser el muérdago que no. Ah, ahí está, el muérdaguete. Perfecto, y un cofre. Muy bien. Desbloqueamos esto también. Ostras, este sí que nos ha desbloqueado cosas, ¿eh? Sí. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Bayoneta mata reinas. Vale, bayoneta mata reinas. Y. ¿Cuánto hemos desbloqueado? Un 85%. Genial. Nos queda otra zona que habrá por ahí algún muerdaguillo y tal. Pero muy bien, ¿eh? Nos quedan unas cuantas cosillas por recoger también. A ver, esta zona la he pisado. Y esta supuestamente también, ¿veis? Que por aquí se puede pasar. Supuestamente. Lo que no sé es cómo leches cojo eso de ahí. A ver. Ah, no, no. No podía pasar. ¿O qué? Porque por aquí se supone que sí. Vale, venga, voy a investigar un poco más. Aquí no hay nadie. Aquí tiene que haber uno. Sí, se le ve. Se le ve el ansia viva. Vale. No sé si estará repetida la zona. Ven. Zona de emboscada. Oigo algo. Oigo pasos. Los mismos son los míos. Vale, rompo esto. Rompo. Ah, mira, una zona abierta nueva. Oh, esto me gusta. Zona nueva. Vale. Eso es porque. Eso es porque. Sí, porque hay que pasar. Y otra escalera. Oh, mira, amigo, ven. Ven. Uf, creía que se me había tirado otro por ahí. Vale. Tenemos esa zona para pisotear y tenemos esto, que si no se me tira nadie a dar por saco, lo voy a poder coger. Oh, llave de almacén. Bien. Ahora averiguo dónde está el almacén. Vale, a ver, tenía esta zona rota. ¿Dónde está lo que he roto? Ahí. Vale, pero antes voy a subir aquí a echar un vistacillo. Ah, no, sino una escalera. Creía que era una escalera. Vale, pues no he dicho nada. Vamos por la zona nueva. Que solamente nos deja subir. Ajá. Y aquí deberíamos poder recoger. No sé si era esto lo que se veía. Fragmento perdido. ¿Os acordáis que había en un sitio? Yo creo que era esto. Vale, y esto es otra zona, creo. O no, quizá no, que lo hemos pisoteado ya. Sí, hemos venido por aquí, pero hemos estado por la otra parte. Y ahora por aquí subimos. Y ya está desbloqueada por las cajas. Bueno, vale, si esto es. Sí, aquí estará esta. Perfecto. Vale, pues la verdad es que hemos avanzado bastante. Hemos desbloqueado un 80 y pico % del mapa, o sea, cosa que está muy bien. Y aquí tenemos el muerdaguete, si no me equivoco. Y los colegas estos, ¿ve? Pero por lo menos ya tenemos aquí el mapa y gran parte de cosas desbloqueadas. O sea que muy bien. Muy bien, la verdad es que ya os digo que esta zona es súper amplia. Vale, pues nada, vamos a descansar aquí. Y aquí continuaremos en el siguiente capítulo. Así que chicos, espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Ha sido un placer, como siempre, compartirlo con vosotros. Muchas gracias por todo. Un saludo y hasta la próxima, campeones.